en TV3, que dije, ¿qué hago? ¿Miro a la cama? Y no, a la cámara no me puede mirar al presidente Pujol. Porque es una intromisión en el hogar, ¿entiendes? Sí. Desde que yo empecé a estudiar ahora, la profesión ha cambiado radicalmente. Luis Clotet, mi socio y ex socio y amigo, dice, entre Guillem Sagrera y cuando nosotros empezamos, o digamos entre Guillem Sagrera y José Antonio Coderc, la profesión se parecía mucho, hacían cosas muy parecidas. Dibujaban una arquitectura, iban a la dirección de obra, hablaban con los albañiles. Desde entonces ahora la cosa nos ha cambiado totalmente. Es que ya no hablamos con los albañiles por descontado, que hablamos con compañías de seguros, con abogados, con, si tienen mucha suerte con los medios, para salir en los medios. Se ha cambiado totalmente, no, yo no la empezaría. Bueno, yo creo que la vivienda se nos está escapando los arquitectos, digamos ya, ¿no? O sea, hay unos estándares. La vivienda pública, que teóricamente debería ser la que arriesga nuevos usos, más acordes con las familias de hoy, dicen, no, no, hay que adaptarse al mercado y es igual trabajar por la Generalitat o por el Núñez y Navarro. Pero bueno, podemos hablar de cosas más atractivas. ¿Cómo vivimos? A ver, yo digo que Barcelona es una ciudad quizá no muy exciting, pero muy confortable. Por esto nos cuesta tanto marcharnos. El clima, el mar, el tamaño, el aeropuerto, todo se nos hace muy cómodo. Yo creo que es un protagonista de la arquitectura, de todos los tiempos y de todas las culturas del globo, que está desapareciendo, porque las normas de seguridad, las normas de incendios y tal, la están convirtiendo en un cuarto de servicio con doble puerta de seguridad, con cierre automático, y como fenómeno arquitectónico está desapareciendo. La exposición se llamaba Requiem por la escalera. Es un incordio para el servicio, pero hay grandísimos restaurantes desarrollados en dos plantas, lleno de montaplatos, ¿no? Empezando por quizá el mejor restaurante de la arquitectura moderna, que es el Four Seasons de Nueva York, que tiene un altillo como este, donde están los que mandan en el mundo. A la hora del almuerzo en el Four Seasons están los que deciden el precio del petróleo y si continúa la guerra en tal sitio, ¿no? Y tiene un altillo súper elegante donde Philip Johnson tenía una mesa reservada siempre. Philip Johnson es el arquitecto que lo hizo. Y lo vi allá en su mesa, la reservaba siempre, porque él tenía una oficina en el Seagram, en el edificio de Miss. Está bien, es que el jardineto está muy bien. Aparte del ambiente, es muy buena arquitectura. Envejece muy bien. Es que hay que saber envejecer, no, no hay que envejecer. Por suerte, el jardineto y el flash que está aquí enfrente, yo creo que ya han pasado la época delicada, o sea, de pasarse de moda. Ahora ya están fuera de la moda. Nada de amontonados, al contrario, están bastante distantes. O sea, ¿veis las fotos entre el objetivo y os parece que aquello es Manhattan? Pero no, no, la distancia. Vamos a ver, Benidorm tiene una ganancia estricta, que son tantos metros construidos por metro cuadrado de terreno. Alrededor de un metro construido por metro cuadrado de terreno, ¿eh? Por lo tanto, ya, y altura ilimitada. Por lo tanto, los edificios son agujas, son torres sutilísimas, las más esbeltas del mundo, que no tapan el mar a nadie. El mar además coincide con el sur. Y cuando estás dentro, no hay ninguna sensación de agobio. Aparte de que a mí puede parecerme que Wall Street es bellísima por esta sensación de agobio, pero Benidorm no, no es esto, en absoluto. Ahora, Benidorm es un invento para el turismo masivo. 260.000 personas en un momento determinado. 13 Benidorms liberarían toda la costa española. Soy muy consciente de la suerte que he tenido de nacer cuando nací. Y acabo de ver la película de los primeros años de los Beatles
Y digo, ¿lo ves? Yo podía estar, mejor dicho, estuve en el estreno de Help en Londres, porque coincidí, ¿no? O sea, he tenido mucha suerte. He vivido cosas apasionantes. Unos años, tener 20 y pico de años en los años 60 es fantástico. Yo, que estaba metido un poco en el mundo editorial, fui amigo de Mario Vargas Llosa y fui amigo de Gabriel García Márquez y de Don Oso y de toda esta gente que vivía aquí. Y nos encontrábamos casi cada noche. Personajes del nivel de Jaime Gil de Viedma, de Gabriel Ferrater. Claro, dices, hoy los debe haber, pero tú no los conoces. Pero estoy abierto a conocerlos, ¿eh? Por esto vengo aquí, para ver si en la barra encuentro gente. ¿Te has hecho amigo de Pisón? Amigo de Pisón, por ejemplo. Yo digo, ya no me interesa personajes que me convenzan. Me interesan personajes que me sugieran. Y esta gente que hablamos son locos sugerentes. Una comida solo de hombres. Acabamos hablando de fútbol, lo cual está muy bien, pero... Y de chistes verdes. Y de dinero, de política, que es lo peor, lo más triste. Con las mujeres... ¿De qué hablas? Me lo paso muy bien. Y si hay una conversación de mujeres, yo me callo y porque lo que es otra sensibilidad. Y... Bueno, como yo soy políticamente incorrecto, te diré que, por ejemplo, que como arquitectos, mejor ser mujer. Lo tienes más fácil. Cuando Luis Clotet, yo ya casi no me presentaba, pero Luis Clotet hace pocos años perdía todos los concursos, le dije, estás equivocado de edad y de sexo. Los concursos van a ganar chicas jóvenes, esto es evidente, o sea, no. Pero hoy en día, no sé. Un bluff como Zaha Hadid. Una no arquitecto como Zaha Hadid, llega donde ha llegado. Claro que era poco mujer, tenía bigote y tal, pero bueno. Eructaba. Eructaba. En público, sí. Con Miguel Ángel es el mejor arquitecto de la historia. Yo hice un artículo escandaloso que llamé ¿Cómo pudimos equivocarnos tanto? Que decía que yo de joven fui uno de los promotores o principal promotor de un manifiesto contra la continuación de las obras. Ya hace 2 años un arquitecto amigo me dijo, te equivocabas, ven a verla. Y bueno, casi me convertí. Como cuando voy a la Semana Santa andaluza, que casi me convierto cada año. Mejor dicho, me convierto, después ya pierdo la fe, pero... Es lo importante de la arquitectura, que es el espacio y la luz, son deslumbrantes, geniales, únicos. Pues el mejor edificio religioso de los 3 últimos siglos. De la arquitectura rococó de Baviera... A partir de entonces, lo mejor edificio religioso es la Sagrada Familia. Gaudí, muchas veces, como Dalí, roza el kitsch, pero la genialidad lo salva. Que una vez un periodista le dijo, ¿qué es lo mejor de usted en su obra? Y Dalí lo pensó un rato y dijo, las ideas. Y lo peor, dijo, la realización. Pues era un artista conceptual, ¿no? Esto es... personaje más inteligente y más divertido que he conocido. También muy incomprendido en Cataluña, ¿no? Ah, bueno, pero Cataluña no es nada, o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da? En Cataluña no es comprendido ni Josep Pla. Yo lo conocí bien, 10 años de amistad. No te podías aburrir. Con él, yo creo que él tenía como obligación divertir. En todos los aspectos, en una conferencia, en una película, en un... ¿Como un payaso, un bufón? Sí, pero de nivel. Me hace una cosa de que a mis 75 años no domino, que es que estoy dibujando y pienso, debería estar proyectando. Y estoy proyectando y debería estar escribiendo. No tengo remedio. No me sé especializar, no... Todo me interesa. Y si me grabas, tanto me da, ¿eh?